Santa Clara, otro día le dan Cerritos y así sucesivamente. Debemos mejorar que todos los días debe llegar el agua a todos los caseríos. Y para eso hay que hacer el personal técnico, está preparando algunos expedientes técnicos ya listos para presentarlos en caso si fuera del territorio. En cuanto a la luz, aquí tengo un problema bien determinado. ¿Cuál es la luz? En San Cristo particularmente hay dos transformadores, A y B. En el B, particularmente yo donde vivo, hay problemas, que ha habido unos problemas ahí de alguna malversación de fondos que hubo, y cuando uno no paga o dos no pagan, se corta la luz a todo el sector. Entonces eso no nos da... ¿No tienen llaves? No, tienen medidores individuales, pero no les cobran individualmente. No hay recibos individuales. Hay recibos por transformador. Y eso es grave. Estamos a estas alturas de la vida, del siglo XXI, en la modernidad, con todos los sistemas, y estamos en ese... ¿Qué va a hacer ahí, Ricardo Castañeda? Inmediatamente, apenas nos den la oportunidad, tenemos que... En general ya lo están haciendo. Yo sé que hay un comité, pero no tiene el eco correspondiente, no tiene la ayuda correspondiente. Entonces, tenemos que cada ciudadano tenga su recibo de luz, ¿no? Y eso es identidad. Porque tú vas a una unidad crediticia, tu recibo agua y luz, no tengo, ¿no? O sea, no es elegible en el sistema financiero. El sistema de la panicada es más caótico todavía. Tienen agua una vez a la semana, y si es que tienen para el combustible, ¿no? A veces estamos haciendo una gestión acá en la zona. ¿Y cuánto paga la población? Acá en Cristo Nuevo pagan 6 soles. ¿Cada morador 100 soles? 6 soles. Ah, 6 soles, perdón. 6 soles, cada morador 100 soles. Está bien, es módico, pero yo creo que deberíamos mejorarlo. Tú le dices al poblador, ¿no? Se canta de 6 soles y nunca los vi. Pero yo te digo, te va a costar 15 soles, pero vas a tener agua todos los días, mañana, tarde y noche. ¿Lo pagarías? Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Y una mejor calidad, mejor tratada el agua, ¿lo pagarías? Claro que sí, ¿no? O sea, no nos jactemos que 6 soles, y estamos dándole... Pero la gente está mal acostumbrada, coronel, porque hay mucha gente, por ejemplo, que no quiere pagar agua, no quiere pagar luz, claro, pero sí paga su internet, sí paga su cable, entonces en ellos sí están al día. Entonces es cuestión de cultura. Educación. Claro. Educación. Hay que educar a nuestro poblador. No lo vas a hacer de la noche a la mañana. Tú cámbiale a un poblador que tiene 50, 60 años, que está acostumbrado a todo eso, que es un poco difícil, diría yo, ¿no? Pero no imposible. Claro. Pero sí hay que educarnos, poco a poco. Yo creo que vamos a tener razón. Pero cuando vean las mejoras. Porque si tú vas a exigir a la entrada, no te va a dar resultado, te van a llevar bronca, por llamarlo así. Pero si tú vas mejorando las condiciones de vida, vas mejorando el sistema, la gente voluntariamente va a decir, qué bien, qué bueno, vamos a incrementar. ¿Se considera un líder? Creo que sí, estudié en liderazgo y he estado 22 años de líder, siguiendo a mi patria y siguiendo a mi Perú. ¿Se está utilizando los golpes bajos en su pueblo? No, yo creo que no. Yo tuve una conversación con los líderes que quieren el cambio. Tuvimos con amigo Carlitos Sandoval, con Quiroga, estuvo sus representantes, el señor Eude Yenke, el señor Cristóbal Tessén. En ese momento no era candidato, el señor Bonichi. Pero nos juntamos, ¿no? Y hicimos hacer, y varios puntos en común. Lógicamente que no se llegó al objetivo que queríamos, pero sí estamos tratando de no insultarlo, de hacer una política clara, de que nuestro mensaje sea nuestro plan de gobierno. Para las cosas es decirlas directamente, ¿no? Así es, directamente creo que no. En todos los eventos que nos encontramos con Calixto, con Eude, con Cristóbal de Zen y con mi mismo Ángel, alguno que es mi amigo, no, le he explicado. Este es un partido de fútbol que está jugando. Porque transparente, las cosas hay que hacerlas bien. Yo felicito de verdad, porque tengo... ¿Usted ha apoyado a Ángel Aburto? Yo, claro que sí, no tengo por qué dudarlo, ni negarlo. Ahora, como repito, una cosa es ser amigo y otra cosa es ser cómplice. Las cosas que están bien hay que mejorarlas. Y si algo que está mal, yo no soy el que lo voy a juzgar. Para eso hay un elemento de controlaría que debe entrar inmediatamente, porque hay que haber un cambio inmediatamente. Un elemento de control. O sea, usted no se va a distraer en ello. No, hay un elemento, hay profesionales para eso. Y yo invito aquí a todas las fuerzas políticas que traigan los mejores profesionales para hacer un elemento de control. Y va a ser el pueblo el que gane ahí. ¿Y cuál es tu equipo, Quirines?
yo llevo un equipo muy compacto dentro de la gama que tengo, ¿no? He buscado agricultores, que lo tengo con el señor José Morales, Pedro Morales, en la parte de la Panamericana. Tengo una profesora, que es la señora Mercedes Calderón de Santa Clara. Y tengo a Karin, que es una técnica enfermera. Y por la juventud tengo un chico, que es un líder, ¿eh? Un chico que la verdad me ha sorprendido su manera de actuar y la manera como lleva su vida. Estoy en el Senati, es del Pingo. Tiene 24 años y es patrón de lancha, pero tiene unas habilidades para hacer varias cosas. Hay mucha gente, muchos alcaldes que traen gente a otro sitio. ¿Usted lo hará igual? No necesariamente, no descarto, no necesariamente, pero el 99.9% debe ser de la zona, de nuestro distrito. ¿Soltero, casado? Yo, casado. ¿Tiene hijos usted? Sí, tengo hijos. ¿Todos viven? Todos están acá con ustedes. Profesionales, la mayoría de ellos ya tienen su profesión y están en muy buenos puestos en las empresas. ¿Cuánto percibe mensualmente? 8.500 soles. ¿No tiene otros ingresos más? Bueno, algunas de empresas que manejo paralelamente, pero son algo de 5.000 soles, 6.000 soles, de acuerdo a lo que eso produzca, ¿no? ¿Esto no le incomoda porque al ser alcalde ya no va a recibir 5.000 soles, va a recibir menos, ¿no? Lógicamente, eso es lo que estoy proponiendo en mi plan de gobierno. El sueldo del alcalde, si así la ley me lo permite, buscaré la forma de hacerlo, va a pasar para becas integrales. Uh-huh. Eso está en mi plan de gobierno. El 100% del sueldo que le corresponde a un alcalde, que me correspondería si así lo fuera, eso va a pasar para becas integrales, pero en educación. Uh-huh. Para la gente que no tenga cómo ir a estudiar y se lo merezca, porque hay que evaluarlo. Hay mucha gente que dice, yo soy alcalde pero estoy regalando mi sueldo. ¿De dónde recibe sueldos? Siempre existe presuntamente un 10% de las obras. ¿Usted no haría lo mismo? Corrupción cero, corrupción cero. Es más, en el equipo que yo tengo ahorita, y me he codiado con varios profesionales, es más, tengo gente del pueblo, que son un poco los profesionales que están afuera, en Lima, en Piura, en Chiclayo, y algunos también. Me he reunido con ellos. Ellos están dispuestos, siempre el condón umbilical de la gente que ama a su pueblo, asiste en otros niveles, nutre a su, se nutre del pueblo. Y no lo hace por dinero, amigo Sebastián, lo hace por convicción, por retos. Por su despedida. Muchas gracias, amigo Sebastián, un saludo hermoso a todo mi pueblo de Cristo Los Vargas y particularmente a los amigos competidores, ¿no? A toda mi fuerza acá, listo, a que hay que escribir este 5 de octubre, que hay que escribir. El número 4. Bueno, si quieren esta opción que le estoy proponiendo, amigos de Cristo Los Vargas, el número 4 es para el triunfo al cual nos hemos puesto como meta este reto. Muchas gracias, amigos de Santiago.